Y creemos también, y creemos también, que sobre lo que tenemos que ser todos y lo que somos todos, decidimos todos. Y esta es una ventaja muy importante que en estos momentos además tiene nuestro partido. Nosotros siempre hemos defendido lo mismo, siempre, siempre hemos defendido lo mismo. Ya sabemos muy bien que hay temas que están por encima de cualquier interés partidista. La unidad de España, la unidad de nuestro país, es una cuestión que va mucho más allá de cualquier ideología, de cualquier interés partidista. La unidad de España y el interés general de todos los españoles es una razón de Estado que está por encima de la razón partidista. Nosotros hemos pedido unidad a todos los partidos políticos en muchas ocasiones. La pedimos, por ejemplo, en septiembre del año 2014. La volvimos a pedir en agosto del año 2015 para luchar contra el independentismo, contra aquellos que quieren disgregar, contra los que querían separar a Cataluña del resto de España. La pedimos. Entonces no fue posible. Hoy parece que va a ser posible. Y esa es una gran noticia. Es una gran noticia. Hoy parece que va a ser posible y no podemos desaprovechar esta oportunidad porque los españoles necesitan de la unidad de todos los partidos políticos. Y por eso el presidente Rajoy, hace muy pocas horas, el miércoles pasado, así estuvo defendiendo la unidad también con el jefe de la oposición, con el secretario general del Partido Socialista. Y hoy estará con los responsables políticos de Podemos de Ciudadanos, del Partido Popular y también con otros partidos políticos y otros representantes durante la próxima semana.